reflexión de hoy tiene que ver justamente con compartir algunas cuestiones en relación a la construcción de un currículum plurilingüe e intercultural en la enseñanza de lenguas, en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, ¿no? Es un poco el ámbito donde investigo y donde desarrollo un poco prácticas en las escuelas también. Voy a comenzar con algunas aproximaciones conceptuales sobre la noción de plurilingüismo, que es importante dejar en claro qué entendemos por plurilingüismo, porque eso también sienta las bases para entender dónde está el paradigma, desde dónde podemos pensar las prácticas de enseñanza de lenguas. Cuando digo lenguas en plural, sin ningún atributo, sin ningún calificativo, es porque se concibe esta dimensión de las lenguas desde una mirada plural, abierta y bien diversa, ¿no? Cuando hablamos de lenguas, yo no refiero solamente a mi ámbito, son las lenguas extranjeras, ¿no? Cuando hablamos de lenguas, hablamos de las lenguas, de los repertorios lingüísticos, lenguas o variedades lingüísticas de los repertorios de los chicos, las lenguas que los chicos traen porque escuchan en su familia, porque la hablan, ¿no? Esas lenguas de los repertorios no son precisamente las lenguas que enseña la escuela, pueden no serlo, ¿no? Las lenguas o variedades. La lengua de escolarización, que es la lengua, bueno, la lengua de escolarización, lo puse en singular, aunque sabemos que en algunas provincias podemos poner en plural, donde se incluyen otras lenguas para la enseñanza, ¿no? Aquí es el español, pero no precisamente la lengua materna de todos los estudiantes, no podemos partir de ese supuesto, ¿no? Lenguas extranjeras, lenguas clásicas, lenguas regionales, minoritarias, lenguas de la migración, cada vez más presentes en estos movimientos migratorios tan fuertes, y sobre todo si tenemos en cuenta que en Argentina las dinámicas migratorias tienen que ver con una creciente dinámica intrarregional de los países limítrofes, con lo cual estas lenguas de la migración, las lenguas regionales, minoritarias, están cada vez más presentes en el aula, ¿no? Una mirada sociolingüística sobre las aulas. Una exploración sencilla nos permite ver esa diversidad. Bueno, ustedes, si están en las aulas, lo pueden vivir, ¿no? Estas lenguas pueden ser objeto de enseñanza, es decir, pueden ser lenguas como disciplinas escolares, pueden tener ese estatus, pero también hay acá otro concepto de las lenguas de las disciplinas escolares, ¿no? Esto de las lenguas de las disciplinas escolares tiene que ver con que la educación lingüística, la educación de un currículum plurilingüe, no solamente debe considerar las lenguas como espacio curricular específico, sino también las lenguas que atraviesan las distintas disciplinas, los modos de decir, cuando enseñamos biografía, biología, en fin. Hay discursos de las disciplinas que es importante también tener una intervención sistemática, ¿no? Porque, bueno, los discursos mediatizan los conocimientos disciplinares y muchas veces las dificultades de aprendizaje tienen que ver muchas veces con dificultades discursivas. Las dificultades discursivas están estrechamente ligadas con las dificultades conceptuales, porque no poder explicar un concepto en biología, a lo mejor lo entiende, pero no lo puede explicar. Esa explicación es un problema discursivo, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender el plurilingüismo desde esta concepción plural. Esta concepción plural que además, bueno, ya nos remite a una definición de lo que es plurilingüismo, ¿no? La diversidad de repertorios lingüísticos, ¿no? Lingüísticos de las lenguas que los chicos traen, que se usan en la escuela y las lenguas que la escuela enseña, ¿no? Las lenguas, ¿no? Las lenguas de las disciplinas, las lenguas como disciplina, ¿no? Esto también nos remite a una idea de plurilingüismo no entendido como la adición de lenguas, ¿no? en una institución, en un proyecto curricular, sino como la necesidad de ver el plurilingüismo como el reconocimiento de esta diversidad y de esta diversidad lingüística y la necesidad también de pensar una educación lingüística global, estrechamente integrada con los saberes que la escuela se propone desarrollar, ¿no? Esto es como una primera idea que me parece importante dejar en claro, ¿no? Acerca de lo que se entiende por plurilingüismo, ¿no? La diversidad de repertorios y el plurilingüismo entendido entonces como derecho, ¿no? Derecho a reconocer y a valorar esa diversidad lingüística en el aula y a mirarla y a reconocerla, ¿no?
y como proyecto educativo. Ya cuando pensamos el plurilingüismo como proyecto educativo, ya es necesario pensar ciertas construcciones pedagógicas, y eso, en eso me voy a detener a desarrollar así un poco en mi presentación, ¿no? Hay ciertas condiciones para la construcción de un currículum plurilingüe e intercultural. La construcción del plurilingüismo, la gestión del plurilingüismo en las escuelas tienen que ver con prácticas que son a veces más o menos pensadas, a veces de manera más explícita por los departamentos, muchas veces los departamentos de lenguas, los más fuertes. Hay escuelas en Córdoba con la orientación en lenguas donde esta construcción del multilingüismo, del plurilingüismo, perdón, ¿no? Porque no es lo mismo una oferta multilingüe, una escuela puede tener una oferta multilingüe, es decir, puede ofrecer lenguas, francés, español, lengua de literatura, es decir, puede ofrecer lenguas, pero no significa que la oferta sea plurilingüe. La oferta plurilingüe exige ciertas convergencias, transversalidades, pensar ciertos diálogos entre estos ámbitos lingüísticos, ¿no? Y pensar la educación lingüística desde un sentido global, ¿no? Esto, como decía recién, ¿no? Estas primeras consideraciones ya plantean un giro, un nuevo paradigma para la enseñanza de las lenguas en la escuela, y un nuevo paradigma también y nuevas preocupaciones actuales tanto en la enseñanza como en las investigaciones. Las investigaciones en la didáctica de las lenguas hoy no se centran tanto en las lenguas en sí mismas como sistemas, sino en el ciudadano, en la sociedad en su conjunto. El paradigma de la ciudadanía, el paradigma de la cohesión social pone énfasis en el ciudadano, ¿no? En el ciudadano usuario de la lengua, en los usuarios de las lenguas, pero en un ciudadano que vive en comunidades cada vez con mayor mestizaje, ¿no? Vamos a usar ese término, más diversas, ¿no? Entonces, educar a un ciudadano plurilingüe significa educar a un ciudadano que pueda, ¿eh?, discursivamente desenvolverse en situaciones, ¿eh?, donde la diversidad está presente, que vive con la diversidad, ¿no? Por eso ese paradigma de la ciudadanía, de la cohesión social, me parece importante rescatarlo, porque esto también nos plantea que la educación en lenguas, en la escuela, tiene principalmente una dimensión formativa, ¿no? Es decir, yo puedo aprender tipos textuales, puedo aprender a conjugar verbos, pero bueno, la educación en lenguas tiene que apuntar a la construcción ciudadana, ¿no? La educación en general, ¿no? Esta idea del paradigma de la ciudadanía me remitió también, aquí había tomado una nota, ¿no?, a esta idea de Edgar Morin de educar para la comprensión humana, para la comprensión intersubjetiva, tan necesaria, ¿no?, en este punto, ¿no? Esta mirada formativa sobre las lenguas es la que prevalece mucho en los documentos curriculares de, por lo menos, de la provincia de Córdoba, ¿no?, para la enseñanza de lenguas, ¿eh? En Nación también, los documentos elaborados en 2011, 2012, los NAP Lenguas Extranjeras, los NAP de Lengua y Literatura, los marcos de referencia, ¿no?, documentos que están disponibles y que creo que conocen, ¿no? Es decir, hay una mirada formativa interesante sobre las lenguas, y creo que esa es una línea que hay que fortalecer y que hay que seguir profundizando, y que hay que pensarlo desde las prácticas de enseñanza, y ya veremos cómo es posible. Es posible, sí. Algunas implicancias de estos conceptos para la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Bueno, ya la finalidad de la enseñanza, la preocupación no es formar hablantes nativos, el mítico y utópico hablante nativo de una lengua ya no existe, ¿no? No es ese el eje de la educación en lenguas hoy. La finalidad de la enseñanza de lenguas tiene que ver con esta idea de ampliar los repertorios lingüísticos de los estudiantes, ¿no? La escuela tiene puede intervenir de manera sistemática en los espacios de las lenguas como disciplinas, pero también en los distintos espacios disciplinares, en esa formación lingüística, ¿no? Ampliar los repertorios, la idea de repertorio me parece fundamental para pensar la finalidad de la enseñanza de lenguas, ¿no? Y los saberes en las lenguas, es decir, ¿qué significa saber una lengua? Ya no hay un cambio en relación al eje. Lo que significa saber una lengua ya no es solo dominar su estructura, es también, significa sobre todo usar lenguas y variedades lingüísticas en distintos ámbitos y con distintos niveles de dominios diferenciados. No significa que yo tengo que llevar al mismo nivel en todas las lenguas, aprender lo mismo, es decir,
tengo que plantearme jerarquizar objetivos de enseñanza y en función de ciertas posibilidades que tengo desde mi espacio curricular, ¿no? En estos saberes, los NAP lo entienden muy bien, a estos saberes en lengua, si ustedes leen los saberes, ya lo deben conocer, de lengua y literatura, de los NAP lenguas extranjeras, dialogan bastante porque entienden los saberes en lengua en términos de prácticas discursivas, ¿no? Prácticas de comprensión, de producción, de interacción contextualizada, de reflexión intercultural. Entonces, estos saberes en lengua ya no se rige desde el sistema, desde una mirada del sistema de la lengua, este es el giro, ¿no? Del paradigma de la lengua como sistema, sino el paradigma de un ciudadano que tiene que actuar socialmente a través del lenguaje, ¿no? Esto del género discursivo como categoría metodológica, transversal, ¿no? Es interesante pensar en los saberes cuando se habla de prácticas de comprensión, de producción, ¿no? Me parece interesante tomar esta noción de género que ustedes conocen, ¿no? Como una dimensión metodológica transversal, ¿no? Que no solo se refiere al espacio de las lenguas, ¿no? Como disciplinas, sino a otras áreas disciplinares. Con un recorrido sencillo por los NAP, por distintas áreas, fíjense, siempre hay en las propuestas formativas, ¿no? Está la dimensión discursiva presente, ¿no? En la área de ciencias sociales, historia, bueno, la participación en debates, en exposiciones, ¿no? Está la producción oral, las prácticas de la oralidad, ¿no? En esa disciplina, la lectura, la crítica de diversas fuentes. En las ciencias naturales, la producción y el análisis de argumentos basados en evidencias y la argumentación en las ciencias sociales, no lo mismo que la argumentación en historia, la argumentación en la literatura o la descripción. Entonces, entender que hay prácticas, las prácticas discursivas relacionadas con poder argumentar, describir, explicar en las distintas áreas asumen especificidades según los ámbitos. Las lenguas extranjeras tal vez es el que menos, fíjense, si ustedes leen las consideraciones en los NAP, es el que menos precisa la cuestión de los géneros, porque bueno, se asume que se deja la libertad y se abre el juego a que los docentes desarrollen prácticas discursivas en las lenguas extranjeras según posibilidades. Se habla en términos muy generales, ¿no? Pero sí se considera las prácticas de comprensión. Fíjense, la comprensión, la expresión y la interacción contextualizada y significativa en las lenguas extranjeras que aprenden. Vean esa dimensión un poco vaga, ¿no? ¿Qué es una comprensión contextualizada? Bueno, hay que ponerse a pensar en el marco de algún proyecto de una situación de enseñanza concreta, ¿no? En cambio, es más sencillo cuando se relaciona con saberes disciplinares, ¿no? Donde la disciplina, la lógica disciplinar, ¿no? Marca ciertas prácticas discursivas concretas que cada uno conoce de su disciplina, ¿no? La lengua y literatura con mucho énfasis en la lectura de textos literarios, también no ficcionales, ¿no? Pero también desarrollo de prácticas muy, muy afín al área de las lenguas extranjeras, ¿no? Bueno, esto de la cuestión de la formación discursiva, ¿no? En un currículum plurilingüe significa también que la formación, la alfabetización lingüística no es solo una cuestión de los profesores de lenguas, ¿no? Todos somos educadores lingüísticos y hay que asumir eso, ¿no? Es decir, la formación discursiva como objeto de enseñanza tiene que estar en todas las áreas, ¿no? Me parece. En relación a estrategias de enseñanza, este tipo de currículum plurilingüe es el que en este nuevo paradigma privilegia más perspectivas de enseñanzas integradas, donde las lenguas ya no se entienden como en compartimentos estancos, sino que hay como un diálogo, ¿no? En esta educación lingüística global es necesario entrar en diálogo y ciertas convergencias en distintos niveles, ¿no? Metodológico, por ejemplo, terminológico, el metalenguaje de la lengua, ¿no? En francés usa una cosa, en lengua y literatura otro. Bueno, comenzar a conversar, a encontrar consensos en las terminologías, ¿no? Dentro de una institución sobre cómo denominar ciertos fenómenos del lenguaje. En las escuelas, yo voy a poner el acento en las escuelas que optan por la orientación lenguas, porque allí la gestión del plurilingüismo se da de manera interesante. Son instituciones donde, además de la lengua de escolarización y del inglés como lengua extranjera, hay por lo menos dos lenguas más. Entonces, hay la pluralidad de lenguas, es un hecho, y muchas veces las decisiones institucionales en relación a esas lenguas que se enseñan
definen ciertos modelos de gestión del plurilingüismo que en cada institución tienen sus particularidades, ¿no? Esta gestión del plurilingüismo, para entender esta gestión de las lenguas que se enseñan desde esta mirada, desde este paradigma de la, del ciudadano intercultural, o este paradigma de la ciudadanía, la didáctica del plurilingüismo, que es un área relativamente nueva, años 80 se ha empezado a teorizar o desarrollar experiencias y sistematizarlas. La didáctica del plurilingüismo ofrece algunas orientaciones interesantes para poder pensar y construir esa gestión, para poder construir el plurilingüismo y gestionar las lenguas que se enseñan en una escuela. La didáctica del plurilingüismo, voy a hacer de manera, voy a tratar de ser clara en estos, comprende enfoques didácticos que apuntan al desarrollo ya sea de una competencia, hablan de competencia plurilingüe o de repertorios plurilingües, ¿no? O ya sea a la formación de valores de respeto, de actitudes de apertura y de tolerancia a la diversidad. Hay una, es decir, la didáctica del plurilingüismo, la literatura, reconoce que puede apuntar ya sea a la formación de repertorios plurilingües o a una educación, a una conciencia plurilingüe, que no necesariamente tiene que ver con un aprendizaje de las lenguas, sino con actitudes de tolerancia a la diversidad. Eso no es, es decir, ningún área curricular está exenta de esta conciencia plurilingüe, esta conciencia de la diversidad. Hay unos autores, Byron, Biaco, que hacen una distinción interesante entre la formación plurilingüe y la educación al plurilingüismo. Dentro de la formación plurilingüe consideran ciertos enfoques que pueden que apoyan que se basan en una idea esencial: la enseñanza de lenguas no se reduce a una simple juxtaposición de las lenguas de manera compartimentada, sino que más bien apuntan a un enfoque holístico del plurilingüismo. Y dentro de estos enfoques, entre otros, los más importantes aquí, la intercomprensión en lenguas, entre lenguas emparentadas, la enseñanza biplurilingüe de lenguas y disciplinas, y la didáctica integrada, ¿no? Y en la educación al plurilingüismo hay algunos enfoques desarrollados, como el despertar a las lenguas, o Olivier Yolan, y el enfoque intercultural. Esto se ha desarrollado mucho en escuelas primarias, esta educación al plurilingüismo que apunta justamente al desarrollo de actitudes de apertura y de tolerancia a la diversidad, a través de actividades lúdicas, una sensibilización a la diversidad lingüística. Hay sitios, hay bancos de recursos muy interesantes para esa sensibilización a la diversidad lingüística, que incluyen no precisamente las lenguas que la escuela enseña, sino la diversidad lingüística en general, ¿no? Se ha desarrollado mucho en escuelas primarias. La formación plurilingüe considera estos enfoques, muchos de ellos felizmente han sido incluidos o considerados en los diseños curriculares para la orientación lenguas, son considerados, pero necesitan pensarse porque son de desarrollo reciente, digamos, ¿no? Yo voy a tomar un caso que es el caso de la intercomprensión en lenguas. Cuando uno se remite a la literatura de la intercomprensión, es una práctica comunicativa ancestral la intercomprensión, es decir, desde el momento en que, siglo XVII, un lingüista observó cómo comunicaban los pastores del sur de Francia con los dialectos en el sur de Francia, vio cómo, cuáles eran las estrategias a través de, cada uno hablaba su lengua y entendía la del otro con algunas estrategias intercomprensivas, ¿no? Bueno, ahí surge el término intercomprensión, fíjense, ¿no? Una práctica que si la llevamos al día de hoy, mi hijo cuando escucha rap brasilero, cuando ve una película que no está subtitulada, que está subtitulada, pero escucha una lengua que es... Bueno, hay prácticas de intercomprensión. Es decir, que es una práctica cotidiana, es una práctica comunicativa. Como enfoque didáctico surge, no tiene más de 30 años, tú tienes un poco más de 30 años tal vez, de desarrollo como enfoque didáctico, ¿no? Bueno, empezaron los estudios en los finales de los años 80, inicio de los 90, de esta idea de intercomprensión como enfoque didáctico, ¿no? Y bueno, esta idea de intercomprensión, entendida como un enfoque que pone en práctica actividades de enseñanza-aprendizaje que involucra a la vez, de manera simultánea, dos o más lenguas o variedades lingüísticas,
y propone un trabajo en paralelo entre las lenguas. Como enfoque didáctico es interesante porque la intercomprensión, ya lo veremos, si bien aquí existe como espacio curricular, y eso puede discutirse, porque cuando toma un enfoque la categoría de espacio curricular, bueno, ya hay que ver qué hago ahí. Existe como espacio opcional, ¿no?, en la orientación en lenguas. ¿Qué hago en este espacio de intercomprensión? ¿Cómo lo encaro? Bueno, a partir de ciertos presupuestos que plantea la intercomprensión, como por ejemplo los focos más en las actividades de comprensión en las otras lenguas que de producción, las ventajas tangibles que se deben aprovechar, porque la intercomprensión en lengua se ha desarrollado mucho en el ámbito de las lenguas genéticamente emparentadas, las familias romances sobre todo, ¿no? Y bueno, hay ciertas podemos aprovechar esas similitudes para facilitar el acceso a la comprensión en otra lengua. Bueno, se saca partido de las ventajas, pero también se observan las diferencias, ¿no? Entonces, aquí este espacio curricular ha tomado esos principios y en los descriptores la intercomprensión se entiende como un espacio que focaliza en la comprensión de textos en lenguas emparentadas al español, es decir, lenguas romances. No define cuáles lenguas romances. Entonces, en la escuela podemos ver algunos espacios donde están las lenguas que la escuela enseña, de otras lenguas, francés, italiano, pero también catalán, rumano. Es interesante cuando se abre esa diversidad de las lenguas y a esa idea de romanidad que los profesores de alguna manera sensibilizan, ¿no?, en estos espacios, ¿no? Y la comparación entre las lenguas, esta mirada comparativa, la comparación en los distintos aspectos o niveles de la lengua, optimiza la reflexión lingüística, la reflexión metalingüística. Ya veremos en algunos proyectos de qué manera, ¿no? Estos diversos modos en que la intercomprensión en lenguas, fíjense, como espacio curricular asume en las instituciones de Córdoba, tiene que ver primero con las lenguas implicadas, ¿no? Es decir, en algunas son dos, en otras son tres, cuatro lenguas emparentadas al español. Eso, las lenguas implicadas, y también los objetivos que se proponen de la intercomprensión. Fíjense, la intercomprensión en lenguas en algunas escuelas apunta al desarrollo de la comprensión lectora plurilingüe para la escritura o la producción escrita o oral en lengua materna. Es decir, de la comprensión plurilingüe a la producción en lengua materna, ¿no? Esa ha sido una lógica que ha guiado la planificación de las intervenciones en algunos espacios. Bueno, pues aquí. De la comprensión plurilingüe a la producción en lengua de escolarización, a partir de un corpus multilingüe, se plantean situaciones de escritura determinadas donde los corpus de referencia son multilingües. Esa es los corpus de referencia, y las reflexiones son entre lenguas. Otras cuestiones interesantes en relación a los sentidos que asume la intercomprensión en las escuelas está relacionada a los proyectos que ponen en contacto a los estudiantes de distintos países, ¿no? Las experiencias de contactos con nativos a través de la tecnología, inscribe la intercomprensión en lenguas en el marco de proyectos ya de interacción plurilingüe. Ahora bien, para poder planificar las intervenciones didácticas en este tipo de proyectos, es importante pensar y considerar los aspectos lingüísticos, discursivos y culturales que se ponen en juego al establecer contacto con personas de otras culturas. No se trata solo de poner a conversar a los alumnos a través de una plataforma, a través de las redes sociales. Partimos del supuesto de que las capacidades de mediación intercultural no se encuentran disponibles de manera inmediata por el solo hecho de ser nativo. Es por eso que necesitamos partir de una comprensión profunda de la naturaleza de las situaciones interactivas para identificar las herramientas lingüísticas y discursivas necesarias para gestionar la alteridad en este tipo de situaciones. En el marco de un proyecto de encuentro entre estudiantes argentinos y brasileros a través de una plataforma, hemos identificado los siguientes temas de comunicación, así como aparecen en el cuadro: estrategias comportamentales y géneros textuales para un tratamiento sistemático en el aula. Aquí, por ejemplo, entre los temas culturales, la cultura escolar, la cultura familiar, la cultura de la ciudad, son objeto, ¿no?, son objeto de conversación en la interacción, una interacción que se asume plurilingüe porque se caracteriza por la alternancia de lenguas, por la comprensión en una lengua y la producción en otra,
La comprensión a la lengua extranjera y la producción en la lengua materna, o la comprensión a la lengua extranjera y la producción en la lengua extranjera. Es decir, el juego de las lenguas aquí también debe pensarse y planificarse según los objetivos de enseñanza que se plantea el profesor. Bueno, esto es por el momento lo que puedo exponer y compartir sobre el desarrollo del campo de la intercomprensión o la identidad que ha asumido la intercomprensión en las escuelas secundarias. Tengo más cosas en el tintero, pero por una cuestión de tiempo voy a detenerme aquí. Espero poder retomar más tarde. Gracias.